Fiscal Diana Salazar, yo no me equivoco. Tengo las pruebas periciadas para demostrarlo, como consta en los chats de las conversaciones que mantuvimos, usted y yo, por la aplicación Confide. Yo no soy el ruso. Jamás he aceptado serlo, ni ahora acepto ser el ruso. Mejor cuéntele al país que usted misma, en los primeros días de septiembre del 2023, antes de que los teléfonos en el caso Metástasis estén oficialmente periciados y estando en cadena de custodia, me envió y consultó sobre varios chats, preguntándome si yo era en esa fecha, alias marido. Ya averigüé. ¿Y si hay unos chats con alguien que dice As RA por esa aplicación que usan los narcos? Por otra parte, no tenga la desfachatez de referirse a mí como un prófugo de la justicia, cuando fue usted, por las mismas fechas, en septiembre del 2023, quien me advirtió que salga del país. A ver, le pido váyase del país, póngase a buen recaudo. Es la única manera. Ya después de qué hacer. ¿Cuál campanera? Porque al final tendría que procesarme en el caso Metástasis para llegar a sus objetivos. Le recuerdo que no le importaba nada lo anterior cuando me enviaba estas fotos en nuestras conversaciones íntimas. Esto no es victimización y mucho menos es sobre mí. Es usted quien tendrá ahora que explicar a quienes sí les interesa la lucha contra la corrupción las razones por las cuales la Fiscal General del Estado difundió información reservada de las investigaciones. ¿Por qué las compartió conmigo? ¿Por qué me pidió que salga del país? ¿Por qué me pidió que incrimine a Mayra Salazar? ¿O las confesiones y los secretos que mantuvimos?